Luego hablaremos un poco. Voy a compartir una presentación que tengo para ustedes. Digo, Fer o los demás compañeros, ¿no? Sí, yo a veces creo que eso me pasa, digamos, no solo en la dificultad, pues, en hablar en español y además tiendo a hablar un poco rápido, pero además a veces llego a dar algunas cosas por hecho, por sentado, ¿no? Sobre todo incluso algunos tecnicismos. Entonces, por eso les comento que en cualquier momento, por favor, me interrumpen o si escriben y Fernando me dice, me interrumpe sin problemas, si quieren preguntar algo, si quieren que haga alguna aclaración, lo que sea, ¿no? Finalmente les comento que intentemos, pues, que no sea solamente un monólogo, ¿no? Y sí que estemos todos interactuando de alguna manera, ¿no? Bien, entonces, sí, intentaré ir un poco, hablar un poco despacio. Bien, les comentaba que entiendo que el seminario, la clase que de sus profesores, bueno, que ustedes están cursando, tiene que ver con urbanización y cuestión ambiental. Si bien es cierto, creo que yo los trabajos que he realizado sí que abordo algunas cuestiones ambientales, pero para este caso abordaré qué está sucediendo en la zona metropolitana del Valle de México, derivado de las modificaciones de la política de vivienda en las últimas 2 décadas y algunos apuntes, digamos, hacia las consecuencias ambientales, ¿no? Pero digamos que lo fuerte de la presentación se centra en la vivienda, en la política de vivienda, en las características, en lo que ha sucedido en los últimos 2 décadas. Entonces, como objetivo de esta pequeña charla, pues básicamente es eso, ¿no? Es analizar estas características. Les comentaba hablar un poco sobre perspectivas teóricas, conceptuales. Y ahí me gustaría también si tuviéramos intercambio, porque creo que son aspectos que son trabajados para, digamos, el mundo anglosajón y no necesariamente son muy retomados para América Latina, no necesariamente digo, y quizás estoy pensando más en las discusiones en México, más que en la región. Bien, entonces la presentación constaría de 3 puntos. Esta primera que les comentaba, más de carácter conceptual. Una segunda, en discutir un poco las cuestiones sobre la vivienda en América Latina y en México. Y el otro ya sería básicamente la política de vivienda en México y sobre las consecuencias, las características de lo que ha representado un modelo de producción masiva que se ha implementado en las últimas 2 décadas. Sobre cuestiones teóricas, algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con el neoliberalismo y con algún concepto de la pospolítica, ¿no? Y en ese sentido es de qué manera perspectivas teóricas diferenciadas, diferentes, podemos tenerlas en diálogo, en discusión, y a partir de estas perspectivas realizar los análisis de la vivienda, ¿no? Bueno, comienzo con esto, que sencillamente, bueno, es algo que todos ustedes lo han tratado en distintas seminarios, pero que tiene que ver finalmente con una cuestión digamos, finalmente de posicionarse y de reflexionar a partir de qué se entiende por neoliberalismo, ¿no? Entonces, yo me centro mucho o he basado mucho lo que he escrito también en los trabajos de Harvey y básicamente porque digamos que coincido con la forma en la cual él argumenta
se ha construido un discurso para entender el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en distintos trabajos, aquí sobre todo me baso en la breve historia del neoliberalismo, ¿no? Pero él menciona, por ejemplo, que la dignidad y la libertad individual, esas se han centrado o se han constituido como aspectos básicos del neoliberalismo, ¿no? Y menciona, bueno, que es, y retoma los trabajos de Gramsci, ¿no? En el sentido de la construcción de un sentido común. ¿En qué medida históricamente el neoliberalismo, el libre mercado, ha podido constituir un discurso en donde la libertad individual es algo incuestionable, ¿no? Y eso, digamos, eso como un aspecto epistemológico, lo retomo también porque más adelante, cuando empezamos a ver lo que habla en Chantafou o Oslavoj Žižek, se ha construido, por lo menos en México, y quizás con algunos vistos en América Latina, la construcción de un sentido común de entender la política de vivienda y de entender la propiedad de la misma, ¿no? Más adelante abordaré eso, ¿no? Pero finalmente, ¿a qué me refiero? A que el sentido común que tenemos nosotros como americanos refiere a acceder a la vivienda en propiedad, ¿no? Y prácticamente no concebimos otra manera de acceder a la vivienda. Y los datos muestran la región que están 60, 70, varía evidentemente, pero 80% de vivienda en propiedad, ¿no? Mientras que en otras latitudes esto no ha sido, digamos que no es el común. Finalmente, la política de vivienda, el discurso y la necesidad de construir una política de vivienda basada en la propiedad privada, eso ha sido algo muy importante y lo cual no remite necesariamente a un periodo neoliberal, ¿no? Más adelante les hablaré de ello, finalmente, cuando hablemos de la política de vivienda en México, ¿no? Que se empieza, digamos, que esta idea de la libertad individual viene muy bien a la cuestión de la propiedad privada. Y desde los 70s en México se va construyendo esto, ¿no? Y creo que algo que a veces para mí me queda mucho más claro, ¿no? Cuando discutimos o intentamos reflexionar sobre el neoliberalismo, ¿no? Creo que Harold lo define muy bien al decir que podemos concebirlo como un proyecto utópico, un proyecto político, ¿no? Proyecto utópico en el entendido de lo que es, lo que debería de ser en el discurso político, es decir, en la teoría clásica o la teoría neoclásica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que haya un libre mercado, que no exista la intervención del Estado, todo lo que en teoría debería de ser. Evidentemente, cuando nosotros empezamos a revisar las políticas que existen en los distintos países y demás, vemos que este aparente libre mercado finalmente no existe, no hay este neoliberalismo como tal. Harvey dice, de alguna forma, hay una construcción de un proyecto político, utópico, perdón, como discursivo, ¿no? Como legitimador de distintas reformas. Pero lo que es evidente en lo que llamamos neoliberalismo es la constitución de un proyecto político. Y esto tiene que ver básicamente, independientemente de las características de una política de vivienda que pueden ser más intervencionistas del Estado o no, incluso como los voy a hablar del caso de México, el caso de México, el mercado habitacional está basado en el Estado, ¿no? El Estado es quien estimula la oferta y mantiene la demanda. Finalmente, en teoría, eso no es neoliberalismo en México, pero finalmente me parece que parte de la explicación que se le puede dar es que lo que se busca es consolidar este proyecto político, que finalmente es la restauración del poder de las élites económicas. Y ahora ya hablamos de un poder que no necesariamente está ligado a la actividad industrial, por ejemplo, sino al sector financiero. Algunos otros aspectos interesantes que retomo, por ejemplo, trabajos de Theodor Peck y Brenner sobre el neoliberalismo real existente. Creo que también esa categoría es muy
interesante e incluso pedagógicamente muy, muy buena. En tanto, también nos permite entender como las diferencias, ¿no? A veces los chicos, por ejemplo, en México, cuando exponen, no sé, el neoliberalismo en Chile, ¿no? Y nos hablan de todas estas situaciones, por ejemplo, en la educación. Y nos mencionan, bueno, es que estudiar un grado en Chile prácticamente te cuesta, tienes que pagarlo y prácticamente te cuesta, como en México, adquirir una vivienda, ¿no? Un crédito hipotecario. Es carísimo estudiar en Chile el grado, el posgrado, pero es un país neoliberal, al igual que México. ¿Por qué México? Tienen posgrados en donde no pagas nada, también tienes la educación de grado que tampoco se paga nada. Es decir, es entender todas estas diferencias entre los estados, incluso dentro de los mismos estados, que explican aspectos diferentes y que tienen que ver con cuestiones de un entramado institucional, cultural, político, que está evidentemente caracterizando a cada formación socioespacial, ¿verdad? Para términos de Santos, ¿no? Y lo otro que me parece interesante abordar es algunos trabajos de Wakan. Para Wakan, creo que en algunos textos discute con Harvey y menciona que Harvey le da mucha importancia a lo económico y que habla de un estado represor. Prácticamente cuando existe cierta vulnerabilidad al derrocamiento de un sistema, ¿no? Y entonces cita, que no necesariamente yo estoy de acuerdo, pero entonces cita casos puntuales, ¿no? Que se den en donde se dice que puede estar poniendo o no en riesgo las condiciones actuales. Mientras Joacán habla más de poner atención a que es un estado coercitivo, pero básicamente porque lo que persigue es un estado en donde genera, produce una criminalización de la pobreza y finalmente es excluir a amplios sectores de la población que no se encuentran dentro de la dinámica económica, y con ello me refiero consumista y demás, y que básicamente son personas que no tendrían, digamos, las condiciones como para encontrarse dentro de ese sistema económico. Y si a esto le empezamos a ver con aspectos, por ejemplo, de gentrificación podría ser abordado desde esta perspectiva teórica de Bocan, ¿no? Y de que es criminalizar la pobreza porque no solamente es excluirlos o desplazarlos, sino en muchos casos aquí en Ciudad de México, por ejemplo, las familias que se resisten o que interponen algún amparo para evitar ser desalojados, las empresas inmobiliarias realizan mecanismos o finalmente ponen demandas. Y también llegan a ser encarceladas las familias que resisten a esto, ¿no? Entonces, para Huacán es como ponerle mucho más atención a un estado penal proactivo, más allá que sea un estado penal que responda básicamente a movimientos antisistémicos. Bien, eso, digamos, esos aspectos del neoliberalismo, aspectos del Estado y de manera particular, digamos, del Estado que criminaliza la pobreza. Pero hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con la pospolítica. Ahí retomo los trabajos de Žižek y de Chantal Mouffe, sobre todo, ¿no? En donde hace esta última académica, hace algunas diferencias, ¿no? Entre la política y lo político. Sobre la política, bueno, no sé si ustedes también han discutido esto al respecto. Não, Salinas, não foi tocado com profundidade. Pode continuar, está ótimo. Ok,
Bien, la política tiene que ver con un conjunto de prácticas e instituciones a través de los cuales se crea un determinado orden. ¿Qué es esto? Es finalmente todo el entramado institucional que existe en la actualidad para emitir normativas, leyes y demás que rijan la convivencia en sociedad. Eso creo que es algo digamos, lo más común o lo más evidente, ¿no?, de nuestro sistema político. Pero destacan además que existe lo político. Y lo político son las distintas dimensiones de antagonismo que constituyen las relaciones sociales. ¿Y a qué me refiero con esto? Finalmente, lo político van a ser todos aquellos desacuerdos, discusiones, antagonismos, luchas que se dan, que finalmente dialécticamente van construyendo las políticas o las reformas en la vida política, en las instituciones. Pero retomo esto, ¿por qué? Porque ¿qué ha pasado en las últimas décadas, digamos? Lo mencionan estos autores. Finalmente, en un mundo neoliberal, en donde está prevaleciendo la libertad individual, la propiedad privada, la dignidad, todo ello que forma parte de nuestro sentido común y que eso va a estar en contra de cualquier disenso, antagonismo que vaya a existir. Y, por tanto, se va a construir a partir de un consenso. ¿A qué me refiero? Y pongo el ejemplo. Si en México se establece una política de vivienda en donde el máximo objetivo sea acceder mediante la propiedad privada, esa va a ser el sentido común que tenemos y que se ha constituido en las últimas décadas. Desde la discusión política, sea desde los movimientos sociales, sea desde la izquierda institucionalizada, desde donde venga, las críticas que se van a hacer a ese régimen constituido, institucional, y que les mencionen que hay que discutir otras alternativas de acceder a una vivienda, sea propiedad colectiva, sea la vivienda socialmente producida, los alquileres mediante la vivienda pública, etcétera, toda esa discusión, todo ese antagonismo que es rico en lo político y que va a construir o a reformar la política, todo eso se va a ver como se va a ver muy mal, se va a ver desprestigiado, se va a ver que está en contra de nuestro sentido común, ¿no? De cómo es que yo voy a compartir una vivienda. Eso no es de mi sentido común, o sea, eso está mal. Entonces, lo que están argumentando estos autores es de que las discusiones y la constitución de la normativa urbana surge a partir de consensos, y estos consensos van a excluir la conflictividad, los antagonismos y demás. Y este consenso regularmente va a estar trazado por los grandes expertos que según son contratados para ello. Y entonces, ¿a qué me refiero con grandes expertos? Yo tengo, por ejemplo, un estudiante de doctorado que está discutiendo sobre el concepto de desarrollo sustentable, y donde finalmente está argumentando que forma parte de un significante vacío que habla Ernesto Laclau. ¿De qué es este significante vacío? En el sentido de que prácticamente se le está definiendo a partir del discurso dominante. Y entonces, ¿quién se va a oponer a que se desarrolle una política, no sé, como de pagos por servicios ambientales, y se diga que es una política que está buscando el desarrollo sustentable? Nadie se va a oponer a ello. Y en la práctica, cuando se pueden dar cuenta muchas de las medidas que traen la etiqueta de desarrollo sustentable, están sirviendo para reproducir el capital, están sirviendo para continuar con esta medida de reestructuración o con esta medida de neoliberalismo de la que habla Harry.
Incluso Eric Singleton, parece que por aquí lo tengo, sí, ahorita voy a Eric Singleton, pero se está construyendo una discusión sobre la ciudad postpolítica. Verónica Crosa, una investigadora de geografía crítica aquí en México, habla de que se está conformando esta llamada era de lo postpolítico como un momento íntimamente vinculado al auge del capitalismo neoliberal. Es decir, lo que para Žižek y Chantal Mouffe es la construcción del consenso es, en otras palabras, entenderlo como una despolitización de las políticas urbanas. No sé si me siguen con esto, pero voy a ver si ahorita llego a algún ejemplo para intentar aclararlo. Entonces, se habla que Eric Singleton habla ya de una, se está conformando una ciudad pospolítica. Y finalmente es esto, él habla de una ciudad pospolítica porque mencionaba que en la antigua ciudad griega los espacios públicos eran los espacios ricos en cuanto a la discusión de lo que deberían de existir. Y no se estaban conformando, digamos, acuerdos internos que a partir de los consensos generaban las medidas, las políticas que se deberían de constituir, ¿no? Digamos, estas son algunas cuestiones teóricas, conceptuales. Voy al punto 2, pero no sé si con esto quisieran comentar, preguntar algo. ¿En qué medida podemos entender la construcción del consenso? Por ejemplo, les doy un ejemplo con la política de planificación urbana. Para el caso de los espacios públicos, se va construyendo un discurso en donde, por ejemplo, la gente sin techo no puede estar conformando, no puede estar viviendo, no puede estar ocupando espacios que para el común, para el sentido común, no es lo que debería de usarse. Entonces, ¿cómo es posible que la gente que no tiene techo pueda dormir en las áreas verdes, por ejemplo? Si las áreas verdes están destinadas para la recreación de los jóvenes y de los niños. Entonces, el discurso que va a imponer el consenso, en tanto que las políticas que digan los espacios públicos que están ocupados por homeless, hay que desalojarlos. El consenso se llegó a partir de la construcción discursiva de lo que debería de ser el uso del espacio público. Y no va a haber, digamos, discusiones al respecto en donde cuestionen ello y cuestionen y digan, pues, el espacio público es un espacio que de apropiación de la población, ¿no? En general, bajo las condiciones que sean, no necesariamente para un uso en particular. Si va a existir esa discusión, van a haber las críticas o las descalificaciones de cómo es posible que haya gente que quiera mantener los espacios públicos de manera deteriorada o con gente de ciertas características indeseables que se habla, ¿no? Por ello se hablaba de que existe finalmente una higienización que lo que buscan es limpiar de aquellos que no representen o no sean importantes para la reproducción del sistema, ¿no? Y a eso es a lo que yo hablaba con Huacán, que en ese sentido es mucho más enfocado la participación del Estado en la criminalización de la pobreza, ¿no? Bien, esa es una primera punto que quería tratar con ustedes sobre cuestiones teóricas, sobre todo conceptuales. Hablando ya sobre el problema de la vivienda en América Latina, ¿cuáles son los principales problemas relacionados a la vivienda? Y eso se los pregunto a todos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles me dicen? ¿Cuáles son los principales problemas?
No importa que lo digan en portugués, igual, y le digo a Fernando que me lo traduzca. Vamos, pessoal, participen. Puede ser el acceso a la vivienda digna, una vivienda digna. Ajá, una es el acceso. Bueno, acceso y vivienda digna, sí. Otra. La localización, ¿eh? La localización de esa habitación. Sí. Sí, la localización, pero sí, evidentemente, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, como se está informando, vivienda digna, ¿no? Alexander, localización. Creo que son muchos aspectos que deberían considerarse. Y sin embargo, ¿cuál ha sido, si hacemos una revisión de la política de vivienda en América Latina, pareciera que el único problema se centra en el déficit, ¿no? En el déficit habitacional. ¿Pero por qué ha sido esto? Y ahorita voy a ello. Luis, ¿sí? Sí, sí. Quem fala é Marcelo, tudo bem? Sim, Marcelo, tudo bem. Eu acho que um dos grandes problemas da política habitacional, ou de vivenda, né, como se chama, é que não se discute o problema da política habitacional. Sim. Eu acho que esse é o grande maior problema. Então, a carência é tão grande que o que vem e como vem é aceito, sem se discutir qual é ou qual seria a melhor forma. Não sei se deu para entender. Sim, sí, sim, sí, Marcelo, e estou muito de acordo contigo, e ahorita vou ir a ello mais adelante, sobretudo retomando um trabalho de Madens e Marcus, em que se diz que se a política de vivienda realmente está intentando solucionar o problema da vivienda. E ahorita vou discutir isso, e me parece que é um dos pontos centrais. Ahorita voy a eso, Marcelo. Gracias. Mariana. Houve uma diminuição muito grande das políticas habitacionais no Brasil, das políticas de interesse social. Esse é um ponto. Nesses últimos 5 anos, elas estão decrescendo e... Os poucos projetos que existem estão se localizando em locais totalmente sem infraestrutura, não tem nenhuma infraestrutura. Você virou com a resposta, né? Mas assim, os materiais construtivos, eles são ruins já há muito tempo aqui no Brasil, mas principalmente os projetos de habitação social estão cada vez mais distantes das áreas de infraestrutura e cada vez está tendo menos investimento nesses locais para dotar de uma infraestrutura mínima. Então, tem piorado, só para confirmar o que o outro colega falou, né? Também tem... Aquí también tienen piorado esos problemas. Okay. Ok, Mariana, muchas gracias. Eso es algo que está caracterizando la política de vivienda en México. Más adelante les voy a mostrar unas fotos. Y justamente la falta de infraestructura, equipamiento y las características del material de la construcción están dando como resultado que en México sea uno de los países en donde existe vivienda abandonada. La otra vez me parece que hablaba con no recuerdo si con Daniel Sanfelici o con Orlando Junior, justamente preguntándoles si existía vivienda abandonada en Brasil. Parece que sí existe, pero, bueno, no, digamos, no, primero no de las dimensiones o las cantidades que hay en México, y además, habría que diferenciar entre vivienda abandonada y deshabitada, ¿no? México hay, apenas hicieron el censo de población, y hay como 38 millones de viviendas. De 38 millones de viviendas, 6 millones están deshabitadas.
pero de deshabitadas pueden ser viviendas, segundas residencias, o puede ser que incluso por cómo está el censo, se hizo la entrevista, pues, y no se encontraba el habitante. Entonces, eso es una cifra un tanto ambigua. Lo que sí es necesario conocer y no se tiene es la cantidad de vivienda abandonada. La vivienda abandonada finalmente es aquella que el propietario, que estaba con una deuda hipotecaria, dejó de pagarla, sea porque perdió su empleo o, de manera muy importante, por las condiciones que hablabas, Mariana, porque las características de localización, de falta de equipamiento, infraestructura, y las mismas características de los materiales de construcción se han visto la necesidad de dejarlas abandonadas, ¿no? Y eso también ahorita les voy a mostrar unas fotos de este problema, ¿no? Flavia señala que en el chat que la distancia a las viviendas y la distancia de casa y lugares de trabajo junto al tráfico es una verdadera dificultad en las metrópolis y en las regiones metropolitanas. Y luego la Aymara me señala que aquí en Fortaleza tenemos conjuntos habitacionales con casas entregadas sin estrenar, con pisos de cemento, sin acceso a transporte público y sin pintar, si ni siquiera se pintan las paredes, dice, ¿no? Entonces, sí. Solamente esos mensajes. Ok, gracias, Fernando. Gracias por leerme el chat, porque sí, entre la presentación no me daba cuenta. Y sí, lo que comenta Flavia es algo que, Alexander, tenemos un par de horas, ¿cierto? Porque si me da tiempo... Você fala ya más o menos 32 minutos, más o menos, 30 minutos, media hora. ¿Tengo 30 minutos? Sí, sí. Ok. ¿Tienes más? Bueno, ahorita te digo, yo creo, si no me voy apurando ahí. Pero... No, yo lo que te preguntaba, Alexandre, es porque, digamos, un poco con el comentario que había hecho Flavia y que lo tenía pensado, es que si al final podríamos ver un pequeño documental que se hizo a partir de un proyecto que coordino y justamente viendo estas problemáticas de la distancia, del transporte, de la movilidad, digamos, en términos mucho más amplios, y que eso cómo está repercutiendo en la calidad de vida, ¿no? Finalmente. Si tenemos tiempo, lo vemos. Si no, igual les dejo el link. Ya está disponible en YouTube y lo podríamos ver. Bien, entonces, sí, creo que esto que discutimos es lo interesante, lo rico. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con los servicios? El tema del agua, ahorita lo voy a mencionar más adelante, pero muchos de estos conjuntos habitacionales no hay agua. ¿Qué pasa con el equipamiento mínimo? Y por mínimo digo salud y educación. Pero también qué pasa con espacios de ocio, con espacios recreativos, con espacios deportivos. Mucho de ello no existe. Entonces, localización, transporte, movilidad, son muchos aspectos dentro de la gran problemática. Pero cuando uno refiere o analiza las políticas de vivienda en distintos países, prácticamente se han centrado en el déficit, en cómo construir más vivienda, independientemente de las características. Por aquí algunos datos por aspectos, bueno, cuantitativos, ¿no? Referidos al déficit cuantitativo o cualitativo. Pero finalmente, con esto, lo que yo quiero destacar es que la construcción discursiva neoliberal ha permitido que tengamos nosotros un imaginario
del acceso a la vivienda en propiedad, prácticamente como sea. Y más adelante les podría hablar, por ejemplo, las entrevistas que yo he realizado, te dicen que mucha gente ha adquirido un crédito porque lo que quería era el sueño de su vivienda propia y de su vivienda como un patrimonio. Después de unos años se dieron cuenta de problemas con los servicios básicos, con equipamiento, con las distancias, porque no existían trabajos cercanos, y que están totalmente arrepentidos. Y mencionan, yo prefiero regresarme con mi suegra o con mis padres, y tal cual, ¿no? Una palabra, digamos, fea, pero dicen, prefiero estar de arrimado con mis padres o con mis suegros, pero ya no vivir. Y digamos, se va desmoronando este imaginario de la vivienda propia, ¿no? Me voy a ir un poco con esto, un poquito más rápido, porque igual me gusta platicar con ustedes, pero digamos, esto es un poco los antecedentes, ¿no? Que yo les decía, no necesariamente desde el neoliberalismo se habla de propiedad privada, se habla de la política de vivienda como una forma de satisfacer una necesidad cuantitativa, independientemente de lo cualitativo, nunca se toma en cuenta, ¿no? Esto viene desde los 60, por ejemplo, de apoyos del gobierno de Estados Unidos a distintos programas de vivienda en América Latina, y lo que se buscaba era generar, incentivar discursivamente y culturalmente. Finalmente, Harvey, en algún texto también menciona que todas aquellas cuestiones culturales, por ejemplo, nuevamente la vivienda privada, la vivienda propia, tiene que ver o puede estar construida a partir de políticas públicas, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he insistido, yo quiero como resaltar, ¿no? ¿Cómo es que se ha construido este discurso y ahorita forma parte de nuestro sentido común, de nuestras costumbres, tradiciones, que se vea en una familia el éxito a partir o del trabajador, a partir de que se tiene o no una vivienda propia? Y bueno, hay ahí algunos datos solamente de cómo ha ido incrementando con el paso de los años la propiedad privada en América Latina, en algunas ciudades en América Latina. Y cosa que no es menor, porque finalmente esta política que se ha desarrollado desde mediados del siglo XX ha permitido en las últimas décadas, por lo menos en México, en Chile, en Colombia, dinamizar el mercado inmobiliario. Independientemente de las condiciones físicas, de localización, las características cualitativas, ¿no? Independientemente de esto, lo que se ha constituido es una economía basada en ladrillo. Digamos, nosotros hablamos en algún texto sobre un éxito económico en este sentido, únicamente para reproducir capital para las grandes inmobiliarias, y muchas de estas además están cercanas o forman parte del gobierno federal. Pero por otro lado hay un fracaso social totalmente, ¿no? Un fracaso en que esta política de construcción masiva no ha resuelto en nada la problemática habitacional. Y entonces ahí retomo algunos trabajos de Madis Marcuse, de los que le mencionaba ahorita a Marcelo, que finalmente él se cuestiona hasta qué punto la política de vivienda en algún estado busca realmente acabar con el problema o los problemas de la vivienda. Este es un pequeño recorrido, digamos, que intento hacer, ¿no? Es, digamos, las ciudades, las grandes ciudades en América Latina, hacia la mitad del siglo pasado, pues se caracterizaron por tener una gran expansión a partir del mercado informal, ¿no? Aún todavía se aprecia eso, pero en menor medida, de cómo creció, por ejemplo, la Ciudad de México a partir de la migración interna,
evidentemente estamos pensando en un contexto de industrialización por sustitución de importaciones, y pues ahí las grandes industrias, fábricas, se localizaban en 2, 3 grandes ciudades, ¿no? Entiendo que en Brasil, en Sao Paulo, Río, ¿no?, como las ciudades punteras en ese sentido, y mucha población del interior de la República, de los estados, se venía a la ciudad. Evidentemente no existía la infraestructura habitacional y muchos empezaron el proceso de autoconstrucción. Y con esta gráfica también intento mostrar con el apartado en morado, que es hacia los 90s, para el caso de México, que las ciudades ya no están creciendo necesariamente a partir de la ciudad informal, sino de las condiciones del mercado formal, es decir, de estos grandes conjuntos habitacionales que son dirigidos u ofertados por la propiedad privada, por el sector privado, pero con apoyo muy fuerte por parte del Estado, ¿no?, para constituir un sistema de demanda a partir de los créditos hipotecarios, ¿sí? Entonces, aquí es un poquito hablar de esto, de incluso las diferencias que hay. Ya no voy a hablar de ello, de vivienda social, vivienda de interés social, vivienda económica. Hacia los 70, ustedes saben, se implementa un modelo de subsidiariedad estatal que se le conoce como el modelo de producción masiva chileno y que se empieza a exportar o con distintos países se importa este modelo. Y a partir de ello, digamos, este recorrido, lo que intentan decir distintos académicos hacia los 90s es, se constituye el inventario como el principal problema de la vivienda es el déficit. Entonces, hay que producir más para que el acceso sea mediante la propiedad privada, porque siempre o desde antes, pues, el problema ha sido de las personas, de las familias sin techo. Se producen una gran cantidad de viviendas y en las últimas décadas, evidentemente, ya se habla del problema de los con techo, ¿no? Es decir, que sí, muchas familias adquirieron una vivienda en propiedad, pero tienen una gran cantidad de problemáticas diversas, ¿no? Entonces ya se habla del problema de las familias con techo. Y el otro punto que quería tratar en este ámbito de la política de vivienda es politizar la política de vivienda, que lo retomo del trabajo de Madens y Marcus, que ellos cuestionan, ¿es posible hablar de una política de vivienda o solo constituye un velo ideológico? Se ha construido un mito sobre el Estado benevolente y si realmente el Estado busca solucionar los problemas en torno a la vivienda. La idea de un Estado benevolente es de que las reformas o la construcción de una política de vivienda, las reformas que se realizan, las instituciones o los fondos públicos que se constituyen, todo esto tiene la intención de solucionar el problema de la vivienda. El problema básicamente va a ser el déficit, ¿no? Entonces, el mito de este Estado bueno es que se trabaja o se constituye una política para resolver un problema. Básicamente, el punto es que realmente se ha conformado una política que busca solucionar un problema de vivienda, o estamos viendo que las políticas de vivienda finalmente están respondiendo a una dinámica económica liberal, ¿no?, de reproducción y acumulación de capital. Entonces, mencionan que hay dos, digamos, dimensiones que podríamos diferenciar: la mercantilización, financiarización, es decir, todas aquellas características del mercado inmobiliario que lo que se busca es la producción para la
producción, de acumulación de capital, pero por otro lado también la dimensión política, ¿no? En el sentido de, hablan de muchas de las medidas que se han hecho es para instituir un orden, mantener un orden. Es decir, en la medida en que, por ejemplo, hay distintas manifestaciones o movimientos antisistémicos, movimientos urbanos, sociales, se empiezan como a incentivar pequeños programas como para solventar esa tensión, como para ir destapando esa olla de presión, ¿no? Esta primera dimensión de la mercantilización de la vivienda, básicamente nos habla que es, se ha acabado prácticamente con la vivienda pública. En México, por ejemplo, esta es mínima, prácticamente no hay vivienda pública en México. Y por vivienda pública, pues es aquella vivienda que es del municipio o del estado y que la alquila a las familias de escasos recursos. Eso básicamente ya no existe. Sí que existió este modelo en los 70s. Las instituciones públicas, el Infonavit y el Fobiste, construían vivienda y digamos que hacían sorteos para asignar a sus habitantes, ¿no? Porque iba a ser mediante alquileres. Hacia los 80s se decía que este modelo se agotó, que lo que recuperaban las instituciones públicas de alquiler no era suficiente para pagar, digamos, el mantenimiento de las mismas. Entonces ese modelo ya estaba superado y por tanto se aniquiló. Entonces, lo que hizo Margaret Thatcher cuando llega a Gran Bretaña hacia los 80s, en México se hizo de la misma manera, ¿no? Es decir, se vende toda la vivienda pública. También un sistema de alquileres aquí, o sea, la política que se implementa es favorecer el acceso en propiedad. Los alquileres, por ejemplo, aquí hay impuestos muy fuertes para quienes alquilan vivienda, y con ellos empieza a desincentivar la inversión de propietarios para alquilar vivienda, sea pequeños o sean inmobiliarias. El sistema de alquiler es informal, como muchos sectores de la economía, ¿no? Entonces, aquí uno alquila con un pequeño, con un contrato, pero muchas veces ese contrato, digamos, no está ni siquiera registrado con algún notario. Entonces, los propietarios no pagan impuesto y quienes alquilan están en la total indefensión. Finalmente, el propietario los puede desalojar en cualquier momento, ¿no? Y algo importante que se ha visto en las últimas décadas es lo que discute mucho Raquel Ron y muchos otros académicos, es cómo ya se está conformando esta financiarización de la vivienda, entendida como todas aquellas propiedades inmobiliarias o bienes inmuebles que constituían un capital fijo, ahora pueden formar parte del capital líquido, capital móvil, en el sentido de que gran parte de estos procesos, por ejemplo, de los mecanismos de financiamiento clásicos o típicos, en donde, por ejemplo, yo me acercaba a una institución pública para que me otorgara un crédito hipotecario y ya yo quedaba con la deuda. Ahora, con estos procesos de financiarización y de manera particular la titulización, la institución pública lo que hace es vende mi deuda, ¿no? Vende mi crédito a otra inversionista en la bolsa de valores. Este otro inversionista es quien mantiene los derechos, digamos, al crédito hipotecario. Entonces, si yo en determinado momento ya no puedo pagar el crédito, esta otra institución es evidentemente quien se la queda, ¿no? Pero este proceso de financiarización es algo que finalmente está reproduciendo y está dinamizando el mercado inmobiliario. Hay una película muy interesante, no sé si la han visto, se llama The Big Short, y narra justamente cómo se lleva a cabo
Bueno, la crisis inmobiliaria del 2007-2008 en Estados Unidos y cómo surge este proceso de financiarización. Y la otra dimensión tiene que ver con una cuestión política que yo les había hablado un poco, ¿no? Es aquella cuestión que refiere a que la política de vivienda, más allá de buscar satisfacer una necesidad básica, muchas veces lo que hace es distintos mecanismos, distintos programas que lo que hacen es como destapar estadio de presión o aplacar ciertos movimientos, ciertas resistencias que existen, ¿no? Y otra, digamos, concepto importante que surge ahí es el de política de la financiarización, ¿no? El término de biopolítica en el ámbito habitacional o en este contexto es, por ejemplo, cómo un crédito hipotecario puede estar influyendo en el cambio en los comportamientos de los acreditados, de los trabajadores. En distintas entrevistas que he realizado, una familia, un trabajador, lo que te dice: yo estoy atado a mi crédito. Yo no puedo buscar otro trabajo, no puedo dejar de trabajar y buscar otra cosa que satisfaga mis necesidades o mi accionar del día a día, sino estoy atado, porque si yo dejo de trabajar, el crédito hipotecario me va a acabar, ¿no? Y lo mismo, si yo tengo una situación difícil en mi trabajo, no me voy a organizar en hacer una huelga, no me voy a organizar en luchar por mis derechos laborales, porque corro el riesgo de que me corran y porque mi deuda pública va a hacer que me despojen de mi vivienda. Todo ese tipo de situaciones van cambiando poco a poco el comportamiento, las dinámicas y las mismas relaciones sociales, ¿no? Entonces se empieza a conformar como sectores de población potencialmente pudieron ser personas que luchaban por satisfacer nuestros derechos y necesidades, pero hoy en día hay una cierta calma en ese sentido, ¿no? Muy interesante esa perspectiva de la política de la financiación. Entonces, estos autores mencionan pues, de qué crisis estamos hablando. Realmente hay una crisis habitacional en estos momentos, hay un problema de la vivienda, evidentemente bajo las condiciones del discurso oficial, ¿no? Y mencionan, pues finalmente el sistema funciona como debe de ser. O sea, la política de vivienda que se ha implementado es exitosa en la medida de que funciona como debe. No está buscando satisfacer las necesidades de la vivienda que existe. Sí busca reproducir capital, sí busca destapar o apaciguar distintos sectores de la población. Entonces, no sé en qué medida, por eso habla de que se ha constituido un mito de un Estado benevolente a partir de la idea de que la política de vivienda busca acabar con el problema de la vivienda. Pero ¿qué problema de la vivienda existe, no? Voy a irme al caso de México ya, para no extenderme más en tiempo. Bueno, la política de vivienda, yo creo que aquí, como en muchos otros estados en América Latina, se ha retomado discursivamente en las leyes normativas generales, ¿no? El artículo 4 en México se habla de que todos, familia tiene derecho de una vivienda digna y decorosa. Además, hablan de vivienda digna y decorosa. Evidentemente, cuando eso se baja a la práctica, no tienen, o sea, ¿cómo se conforma cómo se construye la política de vivienda a partir de ello? Es básicamente acceder a una vivienda propia, independientemente de cómo sea. Y si ustedes ven los informes del gobierno federal, les van a decir, México ha pasado o está construyendo viviendas dignas
a partir de los indicadores, por ejemplo, muchos asentamientos informales, pues evidentemente, sobre todo en los espacios rurales, el piso no es de material, ¿no? No es de concreto, es de tierra. Muchas paredes son de materiales, no son de concreto, o los techos son también de materiales que pueden caerse en determinado momento, ¿no? ¿Y qué está pasando con la construcción masiva? Es que todas las viviendas están construidas por lo menos de concreto, que más adelante vamos a ver los problemas. Entonces, si ustedes hacen una revisión de los censos, de las características de la vivienda, evidentemente van a ver un aparente mejoramiento de las condiciones. Por ahí realizamos un artículo en ese sentido, ¿no? De las condiciones de habitabilidad. Nosotros lo que dijimos es que los indicadores están manejados de una forma que nos están dando un mensaje erróneo de las condiciones cualitativas de la vivienda. Y cuando hacemos entrevista nos damos cuenta de ello, ¿no? Alexander, ¿cómo vamos de tiempo? Você já falou durante uma hora. Então, nós vamos abrir para debate em 10, 20 minutos. Você consegue concluir? Ok, então, ¿te parece que ya concluya con el caso de la zona metropolitana? Puede ser, sí, puede ser. Fica a vontade. Bueno, entonces me voy a la zona metropolitana. Aquí les quería hablar un poco sobre la propiedad social, que es en México tenemos figuras de propiedad del suelo, que puede ser propiedad privada, la propiedad pública, y la propiedad social, ¿no? La propiedad social es la propiedad comunal y ejidal, y básicamente es aquella tierra que se otorga a los campesinos para que trabajen la tierra después de la Revolución Mexicana. Esto como uno de los logros del reparto agrario que se da hacia principios del siglo XX. Pero esta tierra social no se podría privatizar, no se podía vender. Hacia los 90 se realizan distintas reformas y bueno, esto lo que permiten es que la tierra de propiedad social se pueda privatizar y con eso se continúe la expansión inmobiliaria, ¿no? Esas son algunas características de cómo funciona el sistema hipotecario en México. Son dos grandes instituciones públicas, dos grandes fondos públicos. El Infonavit, que es una institución pública que favorece el acceso a una vivienda para los trabajadores del sector privado, y el FOVISSSTE para los trabajadores del sector público. Y en un periodo, digamos, ellos surgen en el 73. El Infonavit, desde su surgimiento hasta el año pasado, ha otorgado 11 millones de créditos hipotecarios. Con esto se constituye como la institución pública e incluso privada, o sea, la pública es la más importante respecto al otorgar créditos habitacionales, y el FOVISSSTE con cerca de 2 millones de créditos. Pero lo importante a destacar es que en estos últimos dos décadas, el Infonavit ha otorgado 83% de sus créditos. O sea, se ha incrementado brutalmente porque ha seguido este modelo de producción masiva de subsidiariedad estatal del llamado modelo chileno de producción, que lo que ha construido es este mercado hipotecario, que lo que hace es fortalece la demanda y esto lo que hace es fortalece o estimula la oferta por parte del sector privado, ¿no? Además de que las instituciones públicas en México, una en particular que se llama la Sociedad Hipotecaria Federal, también otorga esos créditos
su segundo piso, ¿no? Es decir, el gobierno federal otorga créditos al sector privado, al sector inmobiliario, para construcción de vivienda. Entonces, realmente se marca el Estado quien está controlando, digamos, el mercado formal de la vivienda, ¿no? Y esos son nada más unos datos de lo que yo les hablaba sobre la vivienda que existe en México y sobre la tenencia, ¿no? De que se ha ampliado la tenencia propia en los últimos años en México y en distintos países y ciudades en América Latina. Pero esto, entre otras cosas, está dando el problema que yo le estaba mencionando, la vivienda abandonada, ¿no? Ya que hay algunos datos de algunas ciudades en México de la vivienda abandonada por zona metropolitana y aquí por ciudad, ¿no? ¿Cuáles son aquellas ciudades que tienen la mayor cantidad de población de vivienda abandonada? Evidentemente esto es debido a las condiciones que hemos platicado, localización, condiciones de infraestructura, equipamiento, y entre muchos otros, ¿no? Algo importante que quiero comentarles de este modelo refiere evidentemente a cuestiones sobre la calidad del agua y del aire, ¿no? Algo que llama la atención es que según la OCDE, cerca de 14.000 muertes fueron atribuidas a la contaminación del aire en el año 2008, ¿no? Y es uno de los países que presenta de los más grandes problemas hídricos, pero esto tanto por la contaminación como por la falta de distribución de acceso al agua, ¿no? No sé, no recuerdo, pero por ejemplo, si ustedes vienen a Ciudad de México, en Ciudad de México ustedes no pueden tomar agua del llave o de los grifos, ¿no? Es uno de los, no sé, de las pocas ciudades en América Latina, no sé dónde más, pero aquí no puedes tomar agua de la llave, pues, porque está muy contaminada, muy clorada, entonces las características, la calidad del agua es muy mala, ¿no? En ese sentido. Además, se han sobreexplotado los mantos acuíferos. Esas son algunas zonas en México donde hay una sobreexplotación. Y esto que está marcado, pues bueno, es la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Esta es la zona metropolitana, consta de 59 municipios del Estado de México, un municipio del Estado de Hidalgo y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esos son, bueno, algunos datos de que en esta zona hay cerca de 22 millones de habitantes. Es una de las zonas más densas, o es la zona más densa en todo México. Y esto es alguna de las cuestiones de las que ya estaba comentando, lo que está sucediendo. Esto es en los municipios del norte de la zona metropolitana, ¿no? De las grandes fraccionamientos habitacionales. Aquí vemos, digamos, una primera etapa y aquí una segunda etapa en donde, bueno, todo este espacio verde fue cambiado por los ladrillos, los espacios grises. Pero el agua potable, el agua de consumo, es uno de los principales problemas. Sí, la localización, la movilidad, el acceso, el transporte, infraestructura, todo. Pero dentro de los servicios básicos, el agua es uno de los principales problemas. Esto es solo un ejemplo de un municipio de la zona metropolitana en el norte, que yo no he trabajado, de Zumpango se llama este municipio. Gran parte del agua es extraída de los mantos acuíferos, ¿no? A partir de la construcción de pozos. Esos pozos hídricos con bomba, digamos, elevan el agua hacia grandes contenedores. Esos pozos representan todos los puntos representan los pozos. Pero todos los puntos en azul fuerte representan los pozos que tienen distintos problemas y que no pueden, digamos, sacar el agua de los pozos y dejarlas en estos grandes contenedores.
Y además, estas líneas representan las tuberías de la distribución del agua. Y todo lo que está en azul representan los problemas que existen, que por ejemplo están tapados, están contaminados o no llegan al destino final. Finalmente, si los pozos no pueden extraer el agua, pues también las tuberías no van a tener la presión suficiente. Y en muchos conjuntos habitacionales la población no tiene agua. ¿Cómo tienen sus necesidades básicas? Pues por medio de, les llamamos aquí pipas, que son camiones con contenedores de agua móviles, ¿no? Entonces esos camiones van a distintas horas en los conjuntos habitacionales. Y algo importante, digamos, es cómo se ha ido expandiendo esta dinámica inmobiliaria en las zonas que yo les comentaba, zonas ejidales, ¿no? Las zonas ejidales, les decía, es de esta propiedad social que antes no se podía vender y que eran tierras que se las otorgaban a los campesinos con la intención de que ellos las trabajaran. Entonces, toda esa tierra se ha perdido. Aquí se habla de un 28% de la tierra que se ha perdido, toda esta tierra, toda esta que está en color gris clarito, toda esa se ha perdido en el sentido de que ya no es tierra ejidal o productiva, sino ya son puros conjuntos habitacionales, ¿no? Es esta, toda la que está en gris clarito es ejido, y todo lo que está en gris fuerte es lo que se ha cambiado, los conjuntos habitacionales que se han construido. Y bueno, esos son algunos datos solamente de cómo se ha expandido, cómo ha crecido la población, pero ya voy concluyendo. Igual, si necesitamos más información, regreso a esta presentación. Pero digo, es que son muchas cuestiones. Por ejemplo, esta expansión, y yo les decía, esta expansión inmobiliaria ha venido acompañado de una estrecha vinculación de la que habla Harvey entre el sector público y privado, ¿no? Y se generan, con ellos se generan grandes monopolios. Entonces, hay un favorecimiento a determinadas empresas privadas que van acaparando los distintos municipios. Entonces, por ejemplo, aquí, en un solo municipio, que es Tecama, una empresa vinculada a un gobierno en turno, pues a un gobierno de Vicente Fox, o del PAN, de un partido de derecha, que estuvo desde el 2000 hasta el 2012, se construyó una empresa privada, Sadasi. Y aquí en Tecama es la responsable del 70%, ¿no? Entonces hablamos de más de 130 mil viviendas. Lo mismo, entonces el Estado ha favorecido la constitución de monopolios empresariales ligadas al sector inmobiliario. Y evidentemente, esto que les decía, que en qué medida la política busca resolver un problema, aquí lo podemos ver. Todas estos, digamos, espacios en donde se ha desarrollado, construido vivienda en los últimos 20 años, están caracterizados por los grandes porcentajes de viviendas abandonadas, ¿no? Entonces, la dinámica, el chiste es construir vivienda con el discurso de atacar el déficit, que ese es el único problema que identifican, y en la práctica se va a ver muchas otras problemáticas que se van a generar, ¿no? Esos son los modelos, digamos, los diseños, son fotos de los diseños de vivienda. Y cuando uno ya ve lo que está sucediendo, vamos a ver puras viviendas abandonadas, ¿no? Entonces concluyo ya con estas fotos, que es de un, digamos, yo tengo varios casos ahí de estudio, ¿no? Y este es uno que se llama Huehuetoca, un municipio también en el norte. Pero es común ver estos paisajes, ¿no? Las viviendas abandonadas, en donde todo lo que mantienen adentro se los quitan, se usan incluso como algunos basureros, o sea, ahí la gente
de las casas cercanas pues depositen su basura, porque los camiones o el sistema de recolección de basura es muy malo. Y entonces esto es común, ¿no? Ver vivienda abandonada. Pero el punto es, el gobierno federal otorgó un crédito a un trabajador para adquirir esta vivienda. El gobierno, a partir de las instituciones públicas, dan el crédito no necesariamente al trabajador, sino se lo dan directamente a la empresa. Entonces, es un traspaso de recursos públicos al sector privado. Con lo que les quiero decir que estas viviendas están vendidas por parte del sector privado. El gobierno se quedó con la deuda hipotecaria y la familia, o sea, el trabajador o el acreditado, es quien tiene que pagar este crédito. Pero finalmente, si el trabajador también pierde su empleo o ya decide no pagar su vivienda, pues el gobierno se queda con esta vivienda. Entonces, el gobierno es dueño de esta vivienda, el trabajador, pues ya cuando le quitan su vivienda, pues ya se le quita la deuda, no es como en España, pero quien hizo el negocio redondo fue el sector inmobiliario. El problema es de que ahora México tiene una cartera vacía, una cartera crediticia muy fuerte, en donde gran parte de los deudores son a partir de este modelo de vivienda, pero lo que ha hecho el gobierno es vender estas viviendas deterioradas, así como en subastas, pues se mete 100 viviendas en una subasta por una cantidad muy, muy baja por parte de un inmobiliario que la compra. Este sector inmobiliario o esta empresa inmobiliaria le hace algunos arreglos estéticamente y la vuelve a vender, y el mismo institución pública puede otorgar un crédito para esta misma vivienda. El hecho es de que se piensa que el trabajador dejó de pagarla porque ya no tiene empleo, y no se dan cuenta, bueno, evidentemente lo saben, pero no les interesa, que son otras condiciones como localización, infraestructura y demás, que hacen que se abandonen estas viviendas, ¿no? Y bueno, y esto llega a ser, esta foto la tomamos de un mercado ahí mismo, porque bueno, todo lo que se le quita de las casas, todas esas cuestiones aquí de los baños, pues bueno, son vendidas en esta informalidad del mercado, ¿no? Bien, pues yo con eso termino, Alexandre, para darles pues un poco paso a discusión al respecto, ¿no? Muito obrigado, Salinas, por sua brilhante exposição, riquíssima, que traz uma série de curiosidades. Eu acho que até os comentários ao lado, as mensagens dos alunos, dos doutorandos e mestrandos, fizeram alguns comentários que eu acho que vão ser base para esse momento agora de um debate, questionamento, de formulações. Mas já adianto da minha impressão, como é possível, a partir de uma leitura que Salinas faz e nos trouxe, riquíssima, a partir de um aspecto do processo de urbanização, a produção habitacional, a produção de vivendas, todo o questionamento social, econômico e político que Salinas constrói, ancorado numa firme base teórica e também com evidências robustas. Mas, ao mesmo tempo, como ele suscita um debate, quando, por exemplo, ele destaca a produção de vivendas e, por exemplo, o fortalecimento de uma ideologia da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, muito próximo a interesses neoliberais, quando ele trata exatamente das escolhas dos diferentes governos, da política de Estado, na produção de vivendas e como isso impacta, por exemplo, na ocupação do solo, por exemplo, na concorrência com outros usos produtivos de produção agrícola e de outras circunstâncias que conhecemos, né, como o uso da água, que é tão, tão, tão importante para discutirmos o semiárido na região nordeste do Brasil, o uso da água, e também outras perspectivas, como você acaba de mencionar, quando se destaca, por exemplo, a localização, essas áreas abandonadas,
que impacto percebemos isso num contexto regional, na ecologia regional, no uso do solo que se transforma em solo de terra para solo urbano. Então, eu já abro espaço para as questões, acho que a gente pode se inscrever com questões objetivas para que o Salinas tenha tempo de fazer as devidas... A Laimara levantou a mão, depois da Laimara, quem mais? Então, por favor, Laimara. Boa tarde. Como é que esse processo de financiarização e tudo mais e os fundos imobiliários afetam essas políticas de moradia e o próprio acesso à moradia? Enfim. Pergunta essa. Fica à vontade, Sérgio. Você quer responder, fazer um bloco de perguntas ou você responde na sequência, como você prefere? Sim, eu creo que contesto primeiro. Sí, Laimara entendía que, digamos, cómo afecta el proceso de financiarización la política de vivienda, ¿cierto? El proceso de financiarización, digamos, es muy amplio. En México, por ejemplo, una de las formas de entender la financiarización o los instrumentos financieros que se han generado al respecto, tiene que ver con este proceso de titulización, ¿no? La forma tradicional de un crédito hipotecario es un trabajador se acerca a una institución, sea un banco o sea una institución pública, solicita un préstamo y el banco, dependiendo, y el fondo público, dependiendo de sus fondos, eso es lo que hacía antes México, el Infonavit o el Foviste, dependiendo del presupuesto anual asignado, podía otorgar un número determinado de créditos. Hacia antes del 2000, por ejemplo, otorgaba 150.000 créditos anuales. ¿Qué sucede con esta dinámica de titulización? Por los recursos que tenía el Infonavit, podía otorgar nada más 150.000 créditos. ¿Y cómo hizo posible que esa dinámica empezara a crecer, a expandirse? Entonces era que todos esos créditos que otorgaba, esos 150.000 créditos, podría, no todos, pero muchos de ellos, podría vender los créditos. Es decir, ¿no? Yo no sé, yo tengo un crédito hipotecario y la manera en la cual ese crédito hipotecario, esa deuda de crédito, el Infonavit lo puede vender a un inversionista privado. Ese inversionista privado lo que va a hacer es comprar esta bolsa de créditos, Y lo que va a hacer es que los fondos públicos pues tengan más recursos, más dinero para otorgar a su vez más créditos. Entonces, parte de este proceso de titulización es vender las deudas hipotecarias, y eso le permite tener más capital para otorgar más créditos. Con ello, esta institución Infonavit podía otorgar desde el año 2000 cerca de 500.000 o hasta 600.000 créditos hipotecarios, lo cual antes era muy limitado, digamos, en términos cuantitativos. Para el sector privado, evidentemente, el saber que el Estado, mediante la institución pública, amplía el mercado de la demanda o la demanda a partir de los créditos hipotecarios, entonces ven como una posibilidad. Por ello es que también las instituciones inmobiliarias privadas invertían para construir más, porque sabían que iban a tener un mercado cautivo, un mercado con un crédito disponible para comprar, ¿no? Entonces, por ello es que las instituciones privadas también conseguían créditos para construir
esos créditos también muchos serán de otorgados por el gobierno mexicano. Entonces, eso es parte, digamos, de este proceso de financiarización que ha incidido en la política de vivienda en México, ¿no? La titulización ha favorecido incrementar los créditos hipotecarios y con ello el sector inmobiliario se ha fortalecido y podía continuar la construcción de viviendas, ¿no? Obrigado, Laimara. Acho que a Elaine levantou a mão. Depois a Flávia também escreveu uma pergunta. Elaine? Boa tarde. É no sentido da pergunta aí da Laimara também. Eu queria entender mais um pouco quais os principais problemas relacionados à política de Estado na produção de moradias e como isso impacta na produção do espaço das cidades. Não sei se deu para entender. Sim. Salinas, acho que a pergunta de Flávia é próxima ou que está bem relacionada à de Elaine, que ela pergunta como funciona no caso mexicano as garantias ao controle, a regulação, né, legal acerca da função social da propriedade privada. E como no Brasil existe esse dispositivo numa lei federal. E como é que é feito processos, por exemplo, de desapropriação? Imagino que ela está pensando grandes proprietários de terra, especulação imobiliária, e aí como o Estado age ou não frente a essas condições. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta, pero digamos, en términos de regulación, el Estado lo que generó es favorecer las condiciones para que las empresas inmobiliarias, las instituciones inmobiliarias, accedieran a la tierra. Las instituciones privadas lo que hacían era comprar grandes bolsas o reservas de tierra y estas eran compradas en dos sentidos. Bueno, primero, una mayor parte eran haciendas. No creo que no existe eso en portugués, que eran, sí, eran grandes propietarios, ¿no? Una persona podría tener 20 hectáreas, ¿no? Y en menor porcentaje a suelo social, en particular ejidos, ¿no? Entonces, como ya se pueden vender, las empresas privadas compraban suelo que en algún momento eran ejidos. El punto era que las empresas privadas compraban suelo muy barato, sea social o sea privado, porque estaban en las periferias, y el Estado comenzaba a hacer obras públicas, principalmente vías de comunicación, principalmente, con lo cual generaba una plusvalía que era captada por el sector privado, ¿no? No existía una regulación que permitiera o que dijera a las instituciones inmobiliarias que la compra de reserva de suelo se hiciera en determinados lugares en donde existiera, por ejemplo, equipamientos, servicios de salud, educación y demás. No existía una regulación. ¿Y qué es lo que sucede hacia el año 2012, 2013, 2014, cuando llega un gobierno que no es del gobierno en turno, del partido político en turno, que se había favorecido mucho con las políticas diseñadas? Lo que hizo ya fue implementar reglamentación. Entonces, los créditos que otorgaban las instituciones públicas iban a ser créditos que se ejercieran en lugares en donde presentaran ciertos equipamientos. Y eso empezó a condicionar mucho la dinámica inmobiliaria en las periferias de las grandes ciudades. Pero todo eso lleva un trasfondo político, porque finalmente las empresas que habían crecido en los últimos sexenios eran muy cercanas o eran, de hecho, accionistas, digamos, de los, o sea, mismo el gobierno federal participaba en las empresas, ¿no? Entonces, al llegar un gobierno diferente, también de derecha, pero de otro partido político,
se acabó este negocio, digamos, de las empresas inmobiliarias, y algunas de ellas quedaron en quiebra, ¿no? Las grandes inmobiliarias en México, como Casas Geo o Homex, fueron empresas que quebraron en los últimos cuatro años, ¿sí? Y en materia de regulación ambiental, por ejemplo, eran muy laxas, muy laxas. Muchas de estas tierras eran que compraban las empresas inmobiliarias como grandes bolsas de reservas de terreno para construir vivienda. Eran, en algunos casos, eran conservación, suelos de conservación. Y lo que hacían eran que los gobiernos municipales, ya no se los mencioné, pero una reforma que hubo constitucional hacia el año 94 es de que el municipio pues también tiene libre determinación de su planificación urbana. Entonces, si un suelo era, digamos, de conservación ambiental, podían modificarlo, el uso de suelo habitacional. Y esto simplemente lo hacían a petición de la empresa inmobiliaria. Y el municipio, pues, era quien tomaba la decisión y decide si hacía la modificación de uso de suelo. En términos de planificación urbana, se discutió mucho que esto simple y sencillamente favorecieron a las grandes empresas inmobiliarias. No, o sea, no existe una, por lo menos en estos municipios, no existió una planificación urbana pues que obedeciera a satisfacer distintas condiciones ambientales, sociales, culturales. No necesariamente. Nada más era favorecer cuestión económica. ¿Por qué? Porque gran parte, y eso pasa en distintas economías, pero gran parte del presupuesto público de los municipios proviene del impuesto predial, ¿no? Cerca del 60-70% del presupuesto proviene del impuesto predial. Entonces, lo que buscaban era eso también, ¿no? Entonces, cambiar, modificar usos de suelo, atraer los inversionistas del sector privado, las inmobiliarias, para que pudieran construir vivienda y eso generara o aumentara la recaudación fiscal mediante el impuesto predial, ¿no? Entonces, ahí sí no era una cuestión, digamos, de planificación urbana. E incluso llegamos a un absurdo, si ustedes tengan algún caso, una referencia, pero en un municipio particular aquí en México, la zona metropolitana, el plan de desarrollo municipal era generado por una empresa inmobiliaria, por Casas Geo. O sea, y eso era, digamos, literal. Toda la empresa de Casas Geo era la encargada de generar el desarrollo urbano, de la planificación del desarrollo urbano. Entonces, esta empresa es la que decidía dónde se iba a encontrar uso habitacional, uso mixto, uso comercial y demás, ¿no? Era la empresa. Entonces, es más allá de lo que hablaba Harold sobre este empresarialismo urbano, esta cercanía entre el sector público y privado, sino que era ya es directamente el sector privado quien está generando las condiciones del desarrollo urbano de estos municipios, ¿no? Y era evidentemente, yo les hablaba de esos monopolios que se habían generado, entonces era Casas Geo quien tiene todo este monopolio, se le puede decir incluso el municipio de Casas Geo, ¿no? Porque es quien lo construyó, quien generó las viviendas sociales en este municipio, ¿no? Bueno, eso, no sé si por ahí va también la pregunta. Ótimo, Salinas. Alguém mais tem alguma pergunta falada? Porque aqui tem uma provocação escrita. Tem. A Larissa Aragão, ela fez uma questão no debate. Alguém tem falada? Marcelo? Eu vou fazer aqui a da Larissa e o Marcelo faz. Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse bloco. Salinas, já está chegando a hora do almoço, da sua alimentação lá no México. O fuso horário são 3 horas a menos, é a hora do almoço. Então, a Larissa pergunta, Salinas, a respeito das possibilidades, enquanto até estratégias teóricas, de discutir processos urbanos
como, por exemplo, a produção das vivendas, e entender, por exemplo, áreas vulneráveis, áreas onde aglomeram-se populações mais pobres, entender impactos socioambientais, fazer esse estudo da produção das vivendas e dos impactos socioambientais, das vulnerabilidades, por exemplo, sem naturalizar as relações sociais, quer dizer, tomá-las como naturais, uma postura mais crítica da análise dos impactos ambientais, sem o uso do antrópico, desse termo que praticamente põe em pé de igualdade relações sociais e relações na natureza. É mais ou menos essa a pergunta. Marcelo, por favor. Do ponto de vista do que você espera, do que vem por aí, Luiz, do processo de acumulação e do aspecto neoliberal, que está sempre procurando acumular cada vez mais lucro a partir dessa atividade da habitação popular ou social, eu faço perguntas assim, o que é que se espera que vem à frente, na sua visão? Seria uma produção, um serviço de locação social, serviços de coabitação? Não sei, eu estou tentando vislumbrar aqui uma utopia, o que é que vem pela frente, o que é que nos espera. Obrigado. Bueno, comienzo con la pregunta de Marcelo. ¿Qué se espera? Yo lo que he trabajado en los últimos años, he pensado que evidentemente me enfoqué en una parte de la ciudad para intentar discutir lo teórico con lo empírico, ¿no? Pero evidentemente habría que abordar las distintas escalas y de entender, por ejemplo, una reestructuración urbana de toda la ciudad, la zona metropolitana. ¿Y a qué refiero con ello? Creo que en las últimas décadas esta implementación de este modelo de producción masiva de vivienda para sectores de población de bajos ingresos está dando como resultado un confinamiento de población de bajos recursos en las periferias mal dotadas de servicios, de equipamiento y demás. Todo ello con una intencionalidad política. De intencionalidad política siguiendo los trabajos de Gauquin y de Foucault, sobre todo, ¿no? En el sentido de que este confinamiento permite tener un cierto control de la población. No es lo mismo que población trabajadora se encuentra en las áreas centrales en donde están los poderes legislativos y donde le puedan tener altercados, confrontamientos, antagonismos y demás con quienes toman decisiones, ¿no? Dejémoslo afuera. Dejemos a la pobreza, criminalicemos la pobreza, generemos espacio para ellos en las periferias lejanas de las grandes ciudades. Se implementan estas medidas por décadas, por lo menos por las últimas 3 décadas, y con el avance del desarrollo del libre mercado, todo del capital, de la movilidad del capital, está generando que este proceso de financiarización ahora se dirija hacia las áreas centrales. ¿Y a qué voy? Si se pasaron 2 o 3 décadas en conformar periferias empobrecidas, los nuevos instrumentos financieros están permitiendo que las grandes inversiones estén en las áreas centrales mediante los grandes proyectos inmobiliarios de uso mixto. Entonces, uno de los instrumentos financieros que se han trabajado mucho en América Latina recientemente son los FIBRAs, ¿no? Que son fideicomiso de inversión inmobiliaria de bienes inmuebles, ¿no? Estas FIBRAs, ¿qué es lo que hacen? Distintos accionistas, inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores, permite conformar fideicomisos, y estos fideicomisos construyen grandes megaproyectos inmobiliarios de usos diversos, de usos mixtos,
dirigidos a población de altos ingresos. Entonces, no sé cómo podría ser esos grandes proyectos inmobiliarios que tienen todo en su edificio, ¿no? Cuando digo todo, una familia no necesita salir porque en un piso está el centro comercial, en otro piso está un gimnasio, en otro piso está spas o está toda serie de amenidades para un determinado sector de la población que lo puede pagar, ¿no? Entonces, se limpia todo un camino para excluir a la población de bajos recursos en las periferias. Y hoy en día se ha volcado la operación y el surgimiento de esos instrumentos financieros que están dando entrada a una redensificación de las áreas centrales a partir de población de ingresos medios y medios altos, ¿no? Entonces, si lo vemos a una escala de ciudad o de zona metropolitana, eso es lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Por ello es de que estas grandes obras que se realizan en la Ciudad de México se dirigen, las áreas centrales se dirigen a población de altos recursos. Evidentemente no hay inversión para población de bajos ingresos en áreas centrales, ¿no? Cosa que me parece que es algo, por ahí discutía con Marcio Catalán, y él, o sea, digamos, dentro de todos los digamos, las perspectivas o las variantes de la política de vivienda en Brasil, de manera particular de Mi Casa, Mi Vida, decía que algunos sí se desarrollan en algunas zonas centrales, ¿no? En algunos casos, también me decía que también hay viviendas en las periferias, ¿no? Pero sí hay como ciertas condiciones que evidentemente se diferencian de lo que sucede en México, como que también hay vivienda social en algunas áreas centrales, está destinada así a población de bajos recursos, y por ahí creo que lo gestionan los municipios, ¿no? Aquí lo gestiona, digamos, crédito, lo gestiona el gobierno federal, no los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que estaba viendo, sí, una visión, digamos, a largo plazo, es favorecer las condiciones para que las periferias estén en relación de escasos recursos, las áreas centrales se redensifica de población de altos ingresos, y la Ciudad de México, con muchas ciudades latinoamericanas, tiene grandes cantidades de asentamientos informales. ¿Qué se está haciendo? Que gran parte de esos asentamientos informales se están regularizando con la intención de que los títulos de propiedad puedan ser vendidos, sobre todo estos espacios importantes, a poblaciones que tienen mayores ingresos o a las grandes inmobiliarias, ¿no? Entonces, es una forma en la cual metes al juego del mercado inmobiliario, del mercado formal de la vivienda, los asentamientos informales, los metes al juego porque son asentamientos que muchos de ellos se encuentran en espacios muy ricos en cualidades urbanas, ¿no? Evidentemente, una inmobiliaria no va a poder ocupar un espacio de asentamientos informales, primero porque no están regularizados, no tienen títulos de propiedad. Pero una vez que el mercado lo hace, es formal o es más fácil su expulsión de estas familias, ¿no? Entonces, pareciera que hay una limpia de las áreas centrales en ese sentido, ¿no? Bien, eso por lo que preguntaba Marcelo. Y Fernando, no sé, ¿podrías ayudar con la pregunta de Marisa? Hola, con la pregunta de Larisa, justamente era una provocación que hacía ayer el profesor Alexandre sobre no naturalizar los grupos sociales vulnerables en el contexto de la organización del espacio urbano, sabiendo que esta organización está directamente asociada a la función de estos espacios en el contexto de los circuitos económicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista institucional y político, contamos con algunas herramientas que dan voz a estas comunidades, como los planes de manejo, las propias zonas territoriales que ya prevén la participación de estos grupos. A nivel teórico, estas políticas resolverían de alguna forma esta demanda, pero en el campo práctico no siempre se obedecen los lineamientos de estos informes, señala, ¿no? Entonces,
Más o menos, no sé si se ha podido entender, profesor. Sí, sí, digamos, bueno, es que también creo que es parte del a veces del distanciamiento que hay entre lo teórico y lo que realmente sucede, ¿no? O el entramado político, ¿no? A veces creo que, por ejemplo, en términos de regulación, si lo pongo como ejemplo en ese sentido, uno revisa la normativa que instala cada municipio respecto a la lógica de la construcción de vivienda y tiene que cumplir, la empresa inmobiliaria tiene que cumplir con muchas, muchas condiciones. Dependiendo del número de viviendas, se encarga de desarrollar la infraestructura para la educación, o sea, hace escuelas dentro de los conjuntos habitacionales, hace hospitales o debe de hacer espacios para la recreación, espacios comerciales, o sea, toda una serie de condiciones. En la práctica, te das cuenta de que eso no queda plasmado, ¿no? Y cuando tú preguntas por qué sucedió esa situación, no te saben decir. Te empiezan a decir que el Estado, el gobierno, digamos, la escala de gobierno del Estado es la responsable, el municipio te dicen que, los del Estado te dicen que es el municipio. En fin, eso normativamente ha dado a que uno de los grandes problemas que ya no les hablé es la municipalización, ¿no? Que se da. Cuando una empresa inmobiliaria construye su conjunto habitacional y cumple con toda la normativa existente, hay un proceso de entrega-recepción del proyecto inmobiliario al municipio y el municipio ya es el encargado de satisfacer necesidades básicas, como la distribución del agua, la luz, servicios de alcantarilla o de drenaje, no sé cómo se diga. Pero si la empresa, al entregar, el municipio dice, te hizo falta esto, o te hizo falta tuberías de agua, o te hizo falta la escuela que me dijiste y no hiciste, etcétera, el municipio no se lo acepta. Y hay muchos conjuntos habitacionales que no están municipalizados, no están reconocidos por el municipio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las familias, por ejemplo, que no tienen agua, van al municipio y dicen, no tenemos agua. El municipio les dice, pues es que no es un conjunto que me entregó la empresa inmobiliaria. No están municipalizados. No es mi obligación darte el servicio. Ve con la inmobiliaria. Van con la inmobiliaria, evidentemente la inmobiliaria ya no le va a hacer caso porque después de que vende, se supone que da 2 años de garantía o 2 años de seguimiento, pero ya no va a satisfacer las necesidades básicas. Entonces, ese tema de los conjuntos habitacionales que no están municipalizados está muy, muy, muy presente, ¿no? Digo eso un poco nada más como ejemplificar, o por eso empecé diciendo que hay ese como distanciamiento, digamos, de lo que debería de ser y de lo que en la práctica sucede. Bem, gostaria profundamente de agradecer a participação do professor Luiz Alberto Salinas da Eutuba. Eu acho que foi a primeira vez que Salinas participa de uma atividade específica do nosso programa de pós-grado, de mestrado e doutorado. Aqui nós temos alunos de várias formações, alunos de geografia, mas arquitetos, outras formações de áreas afins, próximas à discussão ambiental. Então, é uma disciplina com público, com participantes, agentes bem diversos, sem dúvida. Hoje é o segundo dia, ontem foi o primeiro, hoje é o segundo, com a sua fala. Tenho certeza que todos muito bem aproveitaram pela riqueza, pela possibilidade de compreender melhor os outros países latino-americanos e o México, nos parece realidades próximas de como o capitalismo organiza as cidades, né? E qual o papel das políticas e dos capitais para entender a cidade e as questões ambientais. Então, nós ficamos muito, eu acho que falo pela turma, ficamos muito agradecidos pela sua paciência, pelo seu tempo, e renovamos o convite quando
puder, quando as fronteiras estiverem liberadas e as vacinas tomadas, né, vir aqui a Fortaleza para uma atividade mais intensa, para os trabalhos de campo. Então, essa é a fala que também em nome da pós-graduação, já visto que no momento sou vice-coordenador da pós-graduação. Então, muitas graças, amigos. Muito obrigado, meu amigo. No, gracias, gracias a ustedes. Dejo aquí, encantado de participar en algún otro momento, dejo aquí un link sobre un video en algún momento que puedan verlo. Les decía, Leti Yeli se llama, Dos caras de un día en el Valle de México, y narra un poco estas problemáticas de movilidad, de vivir en la periferia y trabajar en las áreas centrales, ¿no? También por ahí dejo mi correo electrónico, igual por cualquier comentario que quieran hacer, ahí está, y yo con gusto les contestaré. Y bueno, pues yo quedo nuevamente agradecido, y desde aquel 2015 que anduve por allá por Fortaleza, espero que pueda regresar en algún momento, ¿no? Y pues muchas gracias a todos también por su participación, por sus opiniones. Alexander, pues muchas gracias, igual reitero mis agradecimientos.